Mi nombre es Álvaro Castillo Frías. Estoy como dirigente de 75 compañeros trabajadores de Petróleos Mexicanos en la terminal marítima Dos Bocas. Fuimos despedidos injustificadamente con el argumento de que se había terminado la materia de trabajo, lo cual es una vil mentira, porque nosotros nos dimos cuenta que por una puerta salíamos nosotros y por otra entraba personal de nuevo ingreso. Ellos, con el argumento pues de que se había terminado la materia de trabajo, despidieron a un sinvil de trabajador. Interpusimos demanda en la Junta de Conciliación número 36 de la Federal en Villahermosa, Tabasco. Más de 400 trabajadores. Hoy estamos aquí 75 en una demanda colectiva aquí en la Junta número 7, de la cual a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Sin embargo, aquí vivimos lo que vivimos en Tabasco. En Tabasco tuvimos un proceso de demanda de 8 años. En esos 8 años únicamente nos engañaron que era una demanda parcial y aplicada a la ley, lo cual era mentira, porque el representante obrero y el representante del capital son trabajadores directos de Pemex, son trabajadores de la Junta y comisionados del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. En base a ese monopolio que existe en el sector obrero, en la Junta, en las distintas juntas, nosotros hicimos lo conducente solicitando el impedimento de los representantes, de los juzgadores más que nada, ¿no?, de la Junta Federal de Conciliación, y a lo cual nunca le dieron el debido trámite en la Junta aquí en México, en la Ciudad de México. Posteriormente nos dimos cuenta de otra anomalía, que los representantes del gobierno también era parte del monopolio. Solicitamos un dictaminador aquí a la Ciudad de México. Sí procedió, hizo el dictamen, salió a nuestro favor, pero ellos alegaron la jurisdicción, que ellos no lo valían, y modificaron lo que nos favorecía a nosotros y nos sacaron otro laudo en contra. Aquí llegamos el 23 de enero, a la fecha ya vamos corriendo 8 meses. Cabe mencionar que en los primeros días metimos una demanda, la cual desecharon. Metimos otra por solicitud de ellos y también la desecharon, cosa que nos llevó a irnos a un amparo. El resultado de estos 2 amparos y un tiempo aproximado de 4 meses de tardanza en espera de resolución, la cual gracias a Dios nos favoreció. Ahorita ellos, tratando de recuperar tiempo, se llevaron el procedimiento cada 8 días y lo resolvieron en 4 audiencias. Ayer tuvimos una audiencia donde ya quedó todo para que ellos emitan un laudo. Que estamos seguros, conforme a lo que hemos visto, ellos tienen toda la mala intención de sacarlo en nuestra contra. Por lo que ahorita continuamos en plantón permanente, pero con la mira de que ellos tienen toda la mala intención de sacarnos un laudo en contra. Estamos analizando y poniéndonos de acuerdo para unirnos a otro grupo, al ESME, que dirige el líder Martín Esparza. Ya tuvimos pláticas con él,
y estamos poniéndonos de acuerdo ya para integrarnos a una coalición de organizaciones que van ahora sí en protesta del monopolio obrero que ejerce el titular de la Junta Federal de aquí del DF. Y pues esperamos que esto nos dé buen resultado. Esperemos que sí. Tenemos el dato de que tienen un compañero en huelga de hambre, lo tuvieron en huelga de hambre. Sí, mire, el compañero que estaba en huelga de hambre debido a su condición física y las inclemencias del tiempo aquí, fue intervenido por un doctor y pues le sugirió que corría peligro su vida y por decisión propia se quitó de la huelga de hambre. Ahora sí que ya tenemos programada otra huelga de hambre por el compañero Álvaro Castillo Frías, que tiene como finalidad que nosotros vamos a luchar para que seamos atendidos en base y conforme a la ley, hasta si es necesario, hasta la muerte. Si no recuperamos nosotros nuestra fuente de empleo que nos lleva a una vida digna, pues ya que nos queda, ¿no? Preferimos morir que darnos por derrotados ante esta situación de los servidores públicos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo estuvo el compañero en huelga de hambre? Tuvo 47 días. 47 días en los cuales no hubo ninguna respuesta por parte aquí de los representantes de la Junta, porque a nosotros no nos parece extraño, porque en todo el tiempo que nosotros reclamamos la reinstalación a la empresa Petróleos Mexicanos, fallecieron 40 compañeros y la Junta ni la Comisión de Derechos Humanos intervino para que se nos atendiera. Hicieron caso omiso de nuestra manifestación hasta el sol de hoy. Ahorita es la primera vez que nosotros tenemos una cámara enfrente, señores reporteros, que les agradecemos infinitamente su intervención y apoyo para nuestro grupo, pero antes nadie ha venido en todos estos 8 meses, y aquí tenemos conocimiento de que ingresan a este espacio de justicia 5.000 personas diarias, y hasta ahorita ni un reportero de radio, ni la televisión, ni ningún periódico. La verdad que es desconcertante la situación para nosotros, y yo considero que para todo el que se manifiesta en reclamo al cumplimiento de la ley. Claro que sí. Una cosa, me dice que la Comisión de Derechos Humanos no ha hecho nada por el estilo. ¿Ustedes tienen queja con ellos? Sí, metimos una queja de violación a nuestros derechos humanos en base a la reforma del artículo primero de la Constitución, y ahí sacó algo así, algo que montaron. No hizo nada, tampoco la función pública. En la función pública nosotros agotamos todos los requerimientos legales, pruebas certificadas, se dictó un acuerdo, acordó, se lo mandó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, fuimos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y se lo turnó a Petróleos Mexicanos. Esto lleva aproximadamente 5 meses, hemos ido a la Junta número 36 en Tabasco y los servidores públicos están haciendo lo mismo. Es lamentable esta situación, porque así como votaron en contra de nosotros, firmaron en contra de nosotros, a diario están firmando documentos, siendo ahora sí que impedidos, ¿no? por una dependencia de como lo es la función pública. Hasta ahorita no ha pasado nada. También interpusimos una demanda en la PGR, le han estado dando largas, nada más corroborando las pruebas certificadas que nosotros aportamos
y todavía no terminan de corroborar la investigación que nosotros portamos a la PR. Es lamentable, ¿no?, que ni Derechos Humanos, ni la Función Pública, ni la PGR ha actuado en favor nuestro, ¿no?, cuando todo está debidamente comprobado, la violación de nuestros derechos humanos. Si me lo permiten, quisiera agregar que aquí nosotros nos ha golpeado muy fuerte las inclemencias del tiempo. Aquí vimos que sí, verdaderamente cae granizo, que vivimos, se hizo el montón de hielo, el agua nieve y todas las inclemencias del tiempo, ¿no? A nosotros no nos ha favorecido nada. ¿Por qué? Por el clima, ¿no? Es muy diferente al nuestro. Hay mucha gente, compañeros de nosotros, enfermos. ¿Por qué? Por la altura y por el clima. Nuestras familias están en total abandono, porque en lugar de que nosotros llevemos el sustento a nuestros hogares, lo recibimos de allá para acá para el sostenimiento de aquí, de esta lucha. Como ustedes ven, dormimos en pésimas condiciones, tenemos tarimas, a un principio no lo teníamos. ¿Por qué? Porque pensamos que como es piso, no llegaba el agua, pero desgraciadamente parece que aquí hace como una, es más bajo que la otra parte y se encharca el agua. Aquí ha llovido, solamente ayer no llovió, pero aquí todo esto se llena de agua. Se llena de agua, tal vez aquí no se acostumbra el mosquito, pero debido a la humedad hay mosquitos, de noche salen y también nos perjudica bastante. El agua que bebemos es totalmente de llave, ya que nos faltan los recursos para comprar agua purificada. Y pues un sinfín de cosas, ¿no? El alimento es de muy mala calidad debido a la falta de recursos. Y pues la verdad que les agradecemos este espacio que nos dan. Esperamos que pues hayamos... ¿Puedo hacer una preguntita ahorita que acabe?